Life Podcast, baby, most authentic, most organic podcast out here. Let's go. Eso, yo no puedo aplaudir porque tengo el abanico. No importa. Para que todos sepan, hoy tenemos el honor de estar con una leyenda en el radio. Hoy celebrando sus 20 años. Sí. El único Don Cheto. 20 años, ¿cómo andamos? 20 años se dicen fácil. No, pues 20 años yo lo que tengo conociendo a. No más. ¿Más? Porque a estos dos muchachos. Ay, a Luis y a Pepe yo los tengo conociendo desde que eran unos bebés. Sí, no. ¿Le vale? ¿Cambió los pañales? No, pero los vi muy chicos. Ah. Ellos. Sí, Pepe es. Yo soy tío de Pepe, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y yo muy amigo del papá de Luis. Le dijimos, no es que no nos creía. No los creía. Claro, decía, claro. No, güey. No me venía diciendo mi tío. Yo recuerdo, Pepe era un niño güerito que llegaba al pueblo, a la Sauceda, un güerito, y era el único güerito de ojo azul que iba al pueblo. Y yo decía, fijaos, de aquí, ¿no? soy familiar de su mamá, y del papá de Luis, amigos, y de la mamá, obviamente, conocidos, pero de amigos, de amigazos. De amigazos, de toda la familia Verduzco en general. Gran amigos y grandes, una muy bonita familia. ¿A ti no tenía el gusto? ¿Cómo estás, bonita? Muy bien. ¿Tú no eres novia de ninguno de estos? No. ¡Qué bueno! No. ¡Qué bueno! No, ¡tan re feos! Es que sí nos dijo. ¡Tan re feos! Sí. Tan re feos, no se me acerque. Tan bien feos. Con todo el respeto. Tú mereces un muchacho guapo, alto, que anda en caballo, con tejana. Usted sabe lo que yo me merezco. Lo que yo sé lo que quieren las mujeres. ¿A poco? Te voy a decir una cosa. Vamos a empezar la plática con esto. Yo soy lo que la mujer quiere, pero en feo. Ah, ¿y qué es lo que quiere una mujer? ¿Qué es lo que pide una mujer? Lo que una mujer quiere es un secreto que no puedo revelar aquí en a todos. No, like, okay. Bueno, les va a costar. Contenido exclusivo. Exclusivo. Ahí. Es que no quiero empezar con un gran descubrimiento porque luego de qué vamos a platicar. No. Sí, pues, hay que pero les prometo que al final de la plática les voy a decir qué es lo que en verdad quiere una mujer. Así que están pendientes. Están pendientes. Ahora sí, son todos suyos, chavales. Okay. Para calentar el motor, tenemos unas preguntas de esto o este. Va. Bien rápido. ¿Chepos o tamales amarillos? Tamales amarillos. ¿Carne en su jugo o carnitas? Carnitas. Siempre, carnitas. Ya no me está gustando porque empezaron muy fuerte. Le tengo una buena. A ver. ¿Chongos o cajeta? Chongo. Como es que yo soy muy michoacano. Notaron que las tres son muchas michoacanos, ¿no? Sí. El chongo, el uchepo es muy michoacano, obviamente es michoacano el uchepo, que lo demás lo conocen como tamal de elote, pero el uchepo tiene una cosa específica. El tamal amarillo o corunda, ese es de mis cosas favoritas, y las carnitas, especialmente el buche. Se me hace agua la boca. Es un gordo, pues. Nos gusta comer. La neta es que el gordo, se emocionó. Los gordos nos emocionamos. Es como un borracho, ve cerveza y. ¿Te explico? Así, o sea, el gordo ve carnitas y algo hay ahí, ¿no? El otro, la última, ¿tacos o tortas? Híjole, eso es difícil porque una buena torta sí le gana a cualquier taco, pero yo soy adicto, no me gustan, soy adicto a los tacos de cabeza, como los de Kika, ¿verdad? Que nosotros conocemos a Kika, nacional del rancho, que en paz descanse, ¿verdad? Pero que tenga los tacos de cabeza, la tortilla era al vapor y los tacos se te deshacían en la boca prácticamente. Si es de cabeza, taco, si es de cualquier otro taco, torta. Solo los de cabeza le ganan a la torta. Fíjate cómo salí yo muy... Ah, él sí sabe cosas. Él sí sabe cosas. Son chefs. ¿Cómo dicen chefs? Es crítico chef, de comida. Chef, ¿qué? A ver, mire. Viajar por todo el mundo, pero no volver a tu país o no salir nunca jamás de tu país. Nunca jamás. No soy una persona que viaje ni me gusta mucho el viaje. De verdad que se me hace una situación donde sí es cierto que hay experiencias. Cuando está grabando este podcast, estamos en un evento de la estación, sí, celebrando 20 años de su servidor Don Cheto, y estamos a 106 grados de caliente, más o menos. Sí, y aquí andamos 110. Entonces me estoy friendo en mi propia manteca. Yo soy una persona que a mí, chavalos, y no sean como yo, ojo aquí, do not be like me. A mí no me gusta viajar. Se me hace como que el empacar, el ir al aeropuerto, se me hace
no puedo, o sea, no puedo. Hay mucha ansiedad en mí acerca de la viajada. Me gusta la tranquilidad y específicamente el silencio. Últimamente será por mi edad, pero le empecé a agarrar como este feeling al silencio. I really like when everything is quiet. El momento favorito de mi día, no el favorito, pero un momento que me gusta mucho es a las 4 de la mañana, donde está todo silencio y todo lo que se escucha es cosas que yo hago. Cuando abro la fase, cuando agarro el cepillo de dientes, que lo único que se escucha sea algo que yo sea el que lo está haciendo. I think that's like a poetry moment. Porque me gusta mucho el silencio. Entonces viajar es todo lo contrario, es ruido. Sí, claro. Y ver pinches gabachos en chores tomando fotos. ¿A qué voy? A menos que sea un lugar donde haya mucha quietness, sí voy. Perfecto. Sí. Eso es todo. Ustedes no, ustedes sí viajen mucho. Pero, eso iba a decir. Pero sí, nosotros somos los güeros que estamos tomando las fotos. Sí, nosotros los güeros en chat. Cantar todo lo que dice o decir en voz alta todo lo que lee. A ver, otra vez dime esa, Pepe. Cantar todo lo que dice o decir en voz alta todo lo que lee. Decir en voz alta todo lo que leo. No le tema nada. No, creo que la lectura, y a mí me gusta mucho la lectura. La lectura te encuentras con dos cosas muy curiosas. La primera, que es cosas interesantes que está diciendo alguien más desde otro punto de vista que you weren't expecting. Eso es, y aparte encuentras cosas más que tú quieres que todo el mundo sepa, ¿no? Y por otro lado, también la lectura te dimensiona qué menso eres tú, ¿no? Porque the more you read, the dumbest you realize you are. Sí, ¿no? Sí, like, es cierto. Sí. Entonces yo creo que decir todo lo que leo para que todo el mundo vea qué bonito es la lectura, qué bonitas cosas hay ahí en unas páginas, sería una cosa que deberíamos de hacerlo los que nos gusta leer. Y no es que yo sea un vato que me gusta leerlo, chingón. No, leo libros para entretenerme. No creas que soy de acá, que estoy leyendo grandes obras. Nada, leo novelas y cosas así. Interesante. Sí, ese es buen análisis. Ahora le tengo una buena. Ser pobre junto al amor de tu vida o ser multimillonario sin conocer el amor. Piénselo bien. No, es que para mí el dinero es una... Tengo un concepto del dinero un poco raro. A ver, platícanos, pues. Yo creo que ser pobre entre el amor de tu vida, ¿no? ¿Sí? Es que sí, porque el dinero no es... Es que ustedes están haciendo preguntas fáciles, pero no fáciles. Sí, es de pensarlo. ¿No? Es porque... Sí, es de pensarlo. You're bringing out the philosophy in me. Pero el dinero nunca es una meta. El dinero nomás es una forma de... Un vehículo, vaya. Sí. The money is a vehicle to get you somewhere. Sí. It should not be the goal. Entonces, ¿sí? ¿Usted cree que... Pobre con el amor de mi vida. Perfecto. Y millonario no conocer el amor. Porque la mayoría de las personas pensamos que con el dinero se resuelve el 90% de nuestros problemas. Sí. Pero luego la vida te puede dar dinero y te das cuenta que el dinero no te resuelve ni 10% de los problemas. Y ahí es donde viene una cosa que sucede mucho en los, por ejemplo, en los famosos. Cuando uno dice, ve las noticias y dice, Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, que sufren de depresión. Y dices, ¿qué es lo primero que dicen nosotros? ¿Pero qué le falta? ¿Qué le falta? Si tiene todo. Yeah. Imagínate el shock que es saber que tienes todo y que not even like that eres feliz. Dude, esa madre está... We don't even know. We will never know. You can have all the money in the world but feel empty. Yeah. Uno dice, no, si tuviera 5,000 bolas anduviera más a gusto. Si tuviera una camioneta anduviera más a gusto. Y luego la tienes y siempre hay algo que vas a querer algo más. Siempre hay algo más. No tenemos llenadero, básicamente. Sí. Creo que calentamos el motor. Eso es rato. 20 years tracking a lo pu pendejo es por una razón. Por eso llevo 20 años. Por eso llevo 20 años en el radio. Las preguntas, ahora, we're going to dive deep.
Ok, gracias, Felipe. I like it, Felipe. Está bien. Ok, todos en nuestra vida tenemos a alguien que nos ha inspirado y por eso somos lo que somos. Usted, ¿a qué persona o personas le han ayudado en su vida y qué aprendió de ellos? Fíjate que yo he tenido muchos maestros y les voy a dar una frase muy bonita a ustedes que son muy jóvenes. El que quiere aprender donde quiera encuentra maestros. That who wants to learn, find teachers everywhere he looks. Yo tengo muchos maestros en toda mi vida. O sea, puede ser desde mi abuela, mis abuelas, mis padres, mis amigos, que me enseñan algo. Si estoy hablando de... O sea, lo podemos dividir en cosas personales y cosas laborales. Y cosas... de dentro del alma, vaya. Entonces, maestros laborales, pues tengo a los locutores con los que he trabajado, la forma en que trabajaba, no sé, Pepe Garza, Eri León, Tomás Rubio, La Peligrosa, el Cheque González, que son locutores con los que yo veía y decía, yo quiero hacer lo que ellos hacen, ¿no? Es, laboralmente. Y esos son mis grandes maestros. Maestros de vida, pues mi padre, mis abuelos, y maestros espirituales ya del alma, los he encontrado mucho en los libros, no necesariamente en personas, pero sí en libros o personas que me he encontrado que a lo mejor en su momento no te imaginabas que fuera a ser un maestro. Yo en un momento de mi vida sufrí mucho ataque de ansiedad, me daba mucha ansiedad, hace muchos años, que la logré superar, gracias a Dios, y gracias a Dios, pero gracias a lo que yo hacía, porque Dios es como, sí te voy a ayudar, pero tú haces el jale, ¿no? Yeah. Y yo recuerdo que había un vato argentino, y yo me acuerdo que andaba muriendo de la ansiedad, porque yo tenía ansiedad todo el día, y él se me acerca y me dice, ¿te puedo tocar, hermano? Me dice, boludo, se te va a pasar. Y yo primero dije, ¿por qué se me acerca este señor? Y me dice, se me va a pasar, ¿él qué sabe? Sí. Y él me dice, lo que estás sintiendo, yo lo he sentido, y se te va a pasar. Y entonces yo empecé a llorar, y él me empezó a contar su historia, que cómo él tenía ansiedad y cosas así. Y pasó el tiempo, hice mi tarea entre terapias y lecturas y chalala, chalala. Logré vencer la ansiedad, cosa que la ansiedad nunca se vence del todo, ¿no? O sea, te sigue dando, pero sabes cómo manejarla, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que de la nada se te acerca y te dice algo, pues ya fue un maestro para mí que me enseñó que todo en la vida pasa. Tienes que hacer algo al respecto, pero todo pasa. Y te vas encontrando maestros de todo tipo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, para hacer mi programa de radio, porque no es fácil hablar 6 horas todos los días. No. Pero, por ejemplo, yo voy a la tienda, a mí me gusta mucho cocinar y me gusta mucho ir a la tienda, a la marqueta, pues, como le decimos nosotros. Y estar escuchando lo que dice la gente en la línea de la marqueta, it gives me a lot of feedback de qué hablar y what I'm missing out. Porque como son muchos de estar en casa, I know I'm missing out a lot of stuff. Estar afuera, estar escuchando. Siempre he sido un morro que he escuchado. ¿Un morro? ¡Qué ridículo! Desde que era un morro, siempre he sido muy atento. Y, por ejemplo, lo de la radio funcionó porque yo decía, todo lo que yo hablaba al principio de la estación eran puras cosas de la Sauceda. Desconocen, ¿no? Sí, no, pues sí. Eran puras cosas de la Sauceda. Sí. Y era, ¿cómo las sabía yo? Pues porque las ponía atención. ¿Ponía atención? Es que la gente de la Sauceda es bien comunicativa. Sí. Yo ponía atención, nada más ponía atención. Comunicativa, no es hermoso. Tengo muchos maestros en la vida, de todo tipo. Qué bonito. Qué bonito. ¿Qué ha sido la decisión más difícil que ha tenido que tomar en su carrera que haya afectado su vida personal? Ay, aquí me van a estar. Les dije que no podíamos hablar de... Yo creo que hacer un personaje. Sí. Vaya. Decidir un momento, hubo un momento en mi vida, me voy a quitar un poco la máscara poquito, donde yo tuve que decidir entre hacer un personaje o no hacer un personaje. Y eso cambió mi vida porque decidí hacer un personaje y me llevó hasta donde yo llegué. Que igual si no lo hubiera hecho, a lo mejor me hubiera llegado más grande. O a lo mejor no hubiera hecho ni el 1% de lo que hice, nunca voy a saberlo. Pero yo creo que decidirme a hacer un personaje de la radio
esa fue la decisión más grande que tuve, porque no era muy fácil, era como, de verdad quiero hacer un personaje, de verdad, yo quiero que, ¿me explico? Quiero ser yo, quiero que, ¿me explico? Y decidir ser un hacer un personaje en la radio, eso es lo más grande que he tenido. ¿Y que was worth it? Yes, I think it was worth it, porque I don't know, I'm still debating, porque either this is the way I am and I don't have to hide it, or I'm just a good actor. Either way, it's working. Hey, algo está funcionando. Algo está funcionando. 20 años. Entonces, hablando de esto, ¿puede compartir con nosotros algo en el cual ha fallado y aprendió algo de eso, de esa falla? Ah, yo fallo todos los días. Uno que yo dice, creo que yo siempre dudo y fallo el 90% de las cosas que hago en mi día. Pero fallas grandes que he tenido, pues ha sido, bueno, he fallado incluso en lo personal, ahorita tengo lo personal, pero en lo laboral, pues de haber, alguna vez quise hacer stand-up comedy y me dio mucho miedo y no lo hice. Y todavía tengo la espinita si debería de aprender a hacerlo. Tengo la espinita de si debí seguir mi carrera musical y seguir haciendo mis canciones. Siento que fallé también en esa cosa. Tengo mis razones por las que ya no seguí mucho grabando canciones, pero probablemente algo así. Y en lo personal tengo fallas como esposo y como padre y como compañero de trabajo y como hermano y como hijo y como... Todo el día tengo fallas. Pero trato de ser una persona pues transparente y aceptar mis errores, ¿verdad? Yo no sé qué es la felicidad, pero yo soy un poquito más feliz cuando dejé de querer tener la razón siempre. Siempre estoy fallando, pero siempre, cada vez tengo más concepto de decir, a lo mejor yo estoy mal, ¿eh? Y todas las cosas que yo platico en el trabajo, o en pareja, o como padre, siempre digo, probablemente yo esté mal. I'm gonna leave that as a... Como una entrada es, I might be wrong, pero this is what I think. But I might be wrong, change my mind, you know? Like, change my mind. A ver, que se me hace que tener que hacer una pausa, pero espérenme. Está bien. ¿En cuánto? En 15 minutos, tienes que estar listo. Súper. 15. Okay. Va. Gracias. De ahí la realidad la agarramos. Entonces, siempre es como decir, probablemente esté mal, pero esto es como yo lo veo. Pero tengo la conciencia o la madurez, si tú quieres. También, yo no me considero un vato maduro, la verdad. Pero la madurez de decir, a lo mejor yo estoy mal. Y si estoy mal, no hay pedo. No quiero ganar las cosas como las mujeres, perdón. No, ahorita nos va a tirar algo. Yo tengo muchos años de casado. Y yo, mi esposa, una pura vez me ha dicho, tienes razón. Hasta una vez. No, mejor no me porque caso. La neta, la mujer empata, pero no pierde, vato. Empata, pero no pierde. Y la vez que ella me dijo, me ganaste, tiene razón. Yo quería llorar, güey. Eso iba a decir, de seguro llovió. Yo creo que sí, creo que fue cuando se inundó Los Ángeles. Ay. Con esa pregunta, como dijo ahorita, ¿cuándo fue la última vez que lloró y por qué? Yo soy bien llorón. Lloré. Fue hace poquito que lloré. Fue. ¿Qué me hizo llorar el otro día? Creo que me hizo llorar. Estaba viendo unos videos en el YouTube y de unos soldados que llegan así de la guerra y sus hijos de sorpresa. O sea, yo lloro con esa madre. Eso siempre te hace llorar. Y a mí hace llorar mucho como esas, como esas cosas de cariño, de afecto, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, a veces lloro de ver a mi hijo grande. O sea, lo veo y le veo la barba al cabrón y digo, ¿ese es mi hijo? Y me empieza a dar como entre orgullo y miedo. Sus papás entienden lo que estoy diciendo, ustedes todavía no. Pero te da como orgullo, como miedo, como responsabilidad, como tengo que hacer lo mejor que puedo.
y este morro es mío y le estaré dando un buen ejemplo. O sea, como hay mucha felicidad, mucha duda, mucho miedo. Y yo lloro a veces de ver a mi hijo nada más, me da mucho sentimiento y lloro. Sus papás de seguro que es lo mismo, los ven y lloran, ¿no? Este, cuando los ven que les ayudan a descargar la camioneta, es cabrones. Les explico, es el mismo. O sea, it's a feeling that only when you're a father, no. So, do you think because of your work, your line of work, you felt like you maybe have missed some time? I've missed so many times, so much, especially at the beginning. Yo la primera vez cuando empezaba a hacer los programas de tele, yo no iba a casa 2 días a la semana. ¿Sabes cuántas horas trabajaba yo? ¿Saben cuántas horas trabajaba yo? 22 horas diarias. Dormía 2 horas. Y luego dormía otras 2 horas en el día. Haz de cuenta, terminamos de grabar a las 2 de la tarde, de la mañana. A las 4 de la mañana me levantaba. Y luego tenía chance de dormir como entre 11 y 1, otras 2 horas. Entonces, mi hijo acababa de nacer. Y yo no llegaba a casa. ¿Me explico? Y el trabajo antes trabajaba con una, trabajo en la misma empresa, pero era otro dueño. Y el otro dueño tenía otra ética de trabajo. No voy a decir que era mejor o peor o que era malo. Me dio muchas oportunidades y se las agradezco. Pero tenía una forma de trabajar más. Y entonces te ves rodeado de gente que te dice, aprovecha, es tu tiempo, no lo desperdicies. Entonces entre que se te exige y que la sociedad te dice, it's your time, este, don't fuck it up. Pues tú le das y le das y le das hasta que troné. Sí. Un día me desperté al hospital y ya dijo el doctor, ya me dijo, ¿a qué te dedicas? Le dije, a esto y esto. ¿Cómo es tu día? No, pues este así, yo entro a las 5 de la mañana, luego hago un programa de tele y acabo a la 1 de la mañana o 2, y luego otra vez entro a las 5 y el vato dijo, ya basta. Y dejé de hacer ese programa. Y me he perdido muchas cosas. Al principio, cuando empecé en la radio, por ejemplo, yo duré años que no pasaba Navidad y Año Nuevo en casa porque me tocaba hacer el board up de la estación. Entonces no iba a las Navidades y a los Años Nuevos porque yo era el que estaba operando la estación. ¿No? Me mandaban mi atol, mis tamalitos y allá yo solo allá en casa. O sea, sí se pierde uno muchas cosas. ¿Sí? Y se arrepiente uno, pero luego te aprendes a hacer las paces con eso. Como, ¿sabes qué? Así es y así es, ¿no? Está bien, no pasa nada, ya pasó. Avanti, avanti, lo que sigue. Próxima pregunta. Si su hijo decidiera seguir sus pasos, ¿cuál sería el mejor consejo que le pudiera dar? Que se prepare, porque yo fui una persona que yo no me preparé. O sea, a mí la vida me aventó y la vida me dijo, hey, tú eres bueno para esto. Something that I wasn't expecting. Yeah. You know? La vida, muchachos, ustedes jóvenes, ¿verdad? Usted, les voy a hacer una pregunta, no la tienen que contestar, nomás se las quiero plantárselas, ¿eh? ¿Qué es más importante saber? ¿Qué quieres hacer o qué no quieres hacer? En el caso mío, me sirvió más saber qué no quería hacer. Y yo dije, ok, yo no sé qué voy a hacer, pero sí sé que esto no quiero hacer. No quiero andar jalando en la construcción todo el día. No quiero llegar a las 5 de la mañana y salir a las 5 de la mañana y llegar a las 7 de la noche. ¿Me explico? Eso a lo mejor no lo quiero. Pero sabiendo que no quieres, dejas que la vida más o menos te lleve por lugares. Ustedes, estoy seguro que a Toast to Life empezó como una cosa de vamos a cotorrear. Y de repente ya tienen 30 mil suscriptores, tantas miles de vistas. ¿Me explico? O sea, hay que dejar que la vida haga su trabajo, ¿no? Entonces yo, cuando yo ya la cosa se puso en serio, cuando ya me dijeron, hey, tienes un turno, si no hay resultados, te corremos. Ahí es donde yo dije, ok, entonces tengo que prepararme. Yo le diré a mi hijo, prepárate. Como se tiene que preparar una persona que está en la radio. Tienes que saber cosas, leer mucho, saber usar tu voz, depende de lo que estés diciendo, porque no es lo mismo decir una poesía que decir un chiste, ¿no? La voz tiene que cambiar, tienes que aprender ese tipo de cosas. Que se prepare, y a mí me gustaría mucho que mi hijo hiciera lo que yo hago, claro que me gustaría mucho, porque pues me hubiera gustado que fuera futbolista, pero ya no fue muy malito para jugar fútbol, ni modo, pues, no, beisbolista no. Tampoco, pues yo quería que fuera, que me entrevistaran como el papá de el Otani de Michoacán, y pues no, ni modo, lo que él quiere hacer, pero que se prepare, si quisiera hacer lo que yo hago, hay una responsabilidad muy grande estar tras el micrófono, muy grande. Cualquier cosa que digas, tú no sabes, así como... Por ejemplo, nosotros locutores nos pagan
por decir que usamos algo. Por ejemplo, si tú tienes una taquería que se llama Tacos Pepe y Luis, y tú quieres que yo diga, ah, yo cuando ando en el monte voy a comer a Tacos Pepe y Luis, porque ahí es donde a mí me gusta, donde yo los disfruto. Ustedes me tienen que pagar a mí para decir que yo voy ahí. Sí. Fíjate qué responsabilidad tan grande de yo, de que la gente diga, ah, Don Cheto, que aquí estaban buenos, deja pararme a comer. Sí, no, sí, no, que no, no, once que they hit your door, yo ya hice mi trabajo. Yeah. Yo ya llevé la ya que estén buenos o no, de la puerta para adentro, ya. It's up to you guys, I already did my job. Stay up, suckers. No, yo ya di mi trabajo. Pero sí es como, o sea, me explico, uno estar tras el micrófono tiene que tener mucho cuidado lo que dice. Sí. No se trata de decir lo que piensas, se trata de pensar lo que dices. ¿Sí? Entonces, eso me lleva a otra pregunta. ¿Cómo maneja el criticismo? Porque me imagino que hay mucho. Sí, ahora menos. Tengo una muy bendición muy grande de que la gente o le soy indiferente o me tira muy buena onda. O sea, people don't really care or the ones that care really care. Este, la crítica siempre la tomo con humor. Soy mi peor crítico. Lo malo, lo bueno y lo malo de mí es que nadie me puede criticar tan fuerte como yo. Como yo mismo. Entonces después digo, a ver, si esta persona me dice, asumo quién soy, ¿va? Esto es lo que soy, esto es lo que represento. Y si una persona me dice, por ejemplo, pinche viejo, habla bien feo español. Pues sí, lo hablo bien feo. Pinche viejo, habla como con un acento bien marcado. Pues sí. Pinche viejo, gordo. Pues sí. Okay. Me explico, es como, it's obvious things, like, I shouldn't get mad at that. Ahora, si me dice, pinche viejo ladrón, pues ¿qué te robó, hijo de tu chingada madre? ¿Me explico? Sí. Entonces yo digo, a ver. ¿Está chino? No. Entonces yo digo, a ver. ¿Soy un ladrón? No. Pues tú no me ofendes ese güey que me dijo ladrón. Uh-huh. Pinche viejo, no se le para. ¡Pues no se me para! Pues no me voy a enojar, pues no me voy a enojar. ¿Por qué me voy a enojar si tienes razón? Al contrario, le diría, ¿cómo sabes? No digas. Entonces la crítica es como, hay gente que critica por chingar nomás, por chingar. Yo he sido de esos. ¿Qué tan su crítica, qué tan accurate es? That depends on you. Porque si yo te digo, por ejemplo, las mujeres, ustedes están más peor, porque ustedes son más, las mujeres más criticones, más sharp. Sí, ¿verdad? sí, claro. Sharp. Entonces, si te dicen, ah, tú, Arizona. Y no estás en Arizona, por si dicen Arizona. Entonces, tienes que decir, no estoy en Arizona, pinche vieja, no me está chingando, no es por chingar, no estoy en Arizona. O, por ejemplo, hay artistas, una vez escuché una artista mujer, y una mujer le dijo, en un evento de estos, como este, se baja y le dice la mujer, se baja y me saluda, no voy a decir el nombre del artista, es mujer. Y me dice, ¿qué tal? Me estoy saludando así con ella, bien chido. Y una señora de las que... ¡Feo! Y la mujer, la artista, voltea y le dice a la mujer, no señora, no canto feo. A usted no le gusta como canto, pero yo feo no canto. Y that's all true. That's all fucking true. Es, yo... No canto feo, ¿verdad? No te gusta cómo canto. Es como, por ejemplo, yo pongo de ejemplo a Cristian Castro. A mí, Cristian Castro, yo no te consumo una canción de Cristian Castro, pero yo te puedo decir que Cristian Castro puede ser que sea hasta mejor cantante que Luis Miguel. Technically. O sea, es un gran cantante. Yo no puedo decir, Cristian Castro no canta o no sirve para nada. No, Cristian Castro no me gusta a mí, pero es un cantante de los mejores de Latinoamérica. You see, that's a big difference. Tus cosas, no, a lo mejor no va a ser para todos, pero sí son para claro. Más personas. Claro, sí, 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 sí. Es como decir, el Chicharito no vale madre. No, no te gusta cómo juega, pero el vato jugó en el Real Madrid y en el Manchester United. El vato no vale madre, es un güey como tú y yo que no pateamos una bola de aquí a ahí. Compa, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué tal plática? No, esta plática... La tenemos que repetir, ¿no? Sí, pero no, claro que sí, pero una hora entero, mínimo. Sí. Whole episode. Aquí estamos celebrando su trayectoria. Y aquí tiene toda la gente que lo vino a ver, que la música, usted, y... ¿Qué le diría usted
a ese muchachillo de 15 años? Yo le diría, no tengas miedo, deja que la vida te lleve y no tengas miedo. Tú nunca fuiste miedoso. Solamente viviste cosas a muy temprana edad que no debiste, que ningún niño tuvo que ser expuesto a esa edad, a esas cosas. Pero don't be afraid, don't be scared. You're gonna do good. Well, a toast to 20 years of success, baby. Muchas gracias. A toast to life. A toast to life. A toast to Don Cheto. A toast. And a toast to all the viewers allá. Part 2, coming soon. It's a promise. You said it. A promise. Acá mi sobrino Pepe, Luis y Jacqueline. Y Jackie. Sí. Segunda parte. Si hay muchas vistas, la hacemos. Y si no, de todo lo hacemos. Let's go, baby.